Los cinco puntos para vencer a los institucionales o a los profesionales del trading. ¿Qué tal, traders? Soy Sebastián Zuluaga, o SebasTrader como me conocen en Instagram, y hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante. Es el tema de los profesionales en trading o los institucionales, como se denomina siempre. Y lo digo de esa forma un poco irónica, porque son como esos seres mitológicos en el trading que controlan todos los movimientos, todos los mercados, de si el mercado sube es porque esos institucionales están detrás y tal. Y realmente era así. Hasta hace 50, 60 años, realmente los movimientos en los mercados eran dictados únicamente por los institucionales. Ahora, hay algo claro, y es que en toda actividad hay profesionales y hay amateurs, como cualquier otra actividad. En el sector textil está Zara. Zara es una de las empresas, una empresa profesional, ¿verdad? Porque es de los más grandes, y hay personas o empresas más pequeñas que siguen lo que Zara está haciendo. En el mercado de futuros pasa algo particular, y es que futuros, por definición, es un derivado financiero que nace como una plataforma o una herramienta de diversificar el riesgo, de cubrir el riesgo, por lo cual acá en este mercado hay muchísimo dinero, pero no todo ese dinero hace parte de day traders o swing traders. Hay muchos más participantes y la gran mayoría del dinero viene de coberturas. ¿Qué son las coberturas? Por ejemplo, las empresas que necesitan materias primas o que necesitan herramientas para poder subsistir. Por ejemplo, una aerolínea se cubre con petróleo. También, hoy por hoy, en 2020, la gran mayoría de las empresas, sobre todo los que tienen capitales más fuertes, no compiten con nosotros en los mercados, compiten con nosotros en tecnología. Y lo que ellos están haciendo es tener máquinas o algoritmos de alta frecuencia, que nos benefician enormemente, porque ellos, mientras espabilamos, literalmente están metiendo 400, 500 posiciones en el mercado y ganan muy poquito dinero, pero muchas veces, y su capital o el dinero que ganan es en ganar muy poquito, pero millones y millones y millones de veces. Entonces, lo que nosotros hacemos en los mercados es precisamente entender dónde se están situando esos profesionales, porque también hay bancos que tienen parte de su portafolio en renta variable. Los derivados financieros son renta variable. ¿Por qué? Porque no hay una renta fija, es decir, no hay un porcentaje fijo de ganancia en sus operaciones, por lo cual ese monto que inyectan en los mercados, pues es importante, obviamente, pero es menos que los coberturistas. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en los mercados financieros? Precisamente identificar cuál es la psicología de las masas, entender qué están pensando compradores, qué están pensando vendedores en cada momento en el mercado. ¿Para qué? Para sacar nuestro beneficio. Nosotros utilizamos muchas herramientas, entre ellas acción del precio, entre ellas estas campanas que ustedes ven acá, que son el perfil del volumen, que todos los estudiantes de MDC tienen acceso. Profundizamos mucho en eso y profundizamos en tiempo, precio y volumen, porque tiempo, precio y volumen son las tres herramientas que siempre el mercado nos da. Ahora, tiene que haber una forma para precisamente sobresalir en un ambiente tan competitivo, porque acá hay profesionales con grandes montos de dinero, profesionales que administran capitales de terceros, pero también hay profesionales independientes que tienen una buena liquidez. Ahora, lo que necesitamos es encontrar cómo nosotros podemos batirlos a ellos y también batir a los demás traders independientes. Y te voy a dar cinco claves para hacerlo. Número uno, remover la necesidad de hacer dinero. Ahora, piensa de esta forma: las personas que están administrando muchísimo dinero no tienen la necesidad de hacer dinero realmente, porque ellos ya están cobrando un dinero, un fee mensual, un fee anual, por lo cual ellos ya se aseguran un ingreso. Su necesidad no es ganar 30, 40, 50, 60% mensual o anual. Esa no es su necesidad. Su principal necesidad es mantener el valor del dinero en el tiempo para las personas a las cuales les están trabajando sus capitales. Así que nosotros deberíamos tener no esa misma disposición, pero sí deberíamos remover la necesidad de hacer dinero como lo hacen ellos. Yo sé que nosotros estamos haciendo el trading para hacer un salario diario, un salario mensual, y que pueda cubrir nuestros costos. Y evidentemente, una persona que vive en Estados Unidos o en Australia, pues necesita hacer mucho más dinero que una persona que vive en Latinoamérica. ¿Ok? Porque aquí en Latinoamérica realmente se puede hacer de una manera mucho más sencilla un muy buen salario
para vivir acá. Pero si removemos la necesidad de hacer dinero, vamos a buscar mejores lugares donde entrar, vamos a buscar unas ganancias más grandes respecto a lo que arriesgamos, vamos a darle más tiempo al mercado y más espacio, no vamos a ahogar los trades, no vamos a apurar los stops, no los vamos a cerrar antes que debería ser y vamos a esperar únicamente por que el mercado cumpla las hipótesis que tenemos para entrar en el mercado solo en los precios donde queremos entrar. Número 2, tener flexibilidad de cuándo entrar y cuándo no entrar al mercado. Los profesionales no tienen la necesidad de hacer dinero diariamente. ¿Por qué? Porque saben o sabemos que un buen trade nos podría apalancar días o semanas y únicamente nos disponemos a operar cuando vemos algo que realmente es atractivo. Y eso que es realmente algo atractivo es un buen trade. Y un buen trade es cuando cumple las condiciones. Yo siempre le digo a las personas que mentoreo y a las personas que hacen parte de nuestra comunidad, es que para tener un trade tienes que tener dos cosas, contexto y reglas. El contexto viene de un análisis, las reglas vienen de un sistema. Y nunca va a ser perfecto, porque de hecho nosotros operamos en vivo con nuestros estudiantes y ven tomar posiciones, y ven tomar cuando tomamos posiciones tanto ganadoras, pero también ven cómo tomamos posiciones perdedoras, porque es precisamente de probabilidades. Entonces, ese contexto y esas reglas tienen que darse únicamente cuando tú quieres operar o cuando se cumplen esas condiciones para operar. Nunca vamos a entrar al mercado con la necesidad de tomar posiciones. Tenemos que tener esa flexibilidad. Número 3. Hay que enfocarse en marcos más amplios. A pesar de que somos day traders o podemos ser scalpers que operamos en el corto plazo, entramos y sacamos ganancias rápidamente y terminamos. Eso puede pasar. Hay personas que operan 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Hay otras personas que operan media hora. Hay otros que operamos 2 horas, 3 horas. Hay otros que estamos más tiempo en el mercado. Pero tenemos que estar mirando marcos de tiempo más grandes para saber en qué momento del tiempo y el precio estamos. Ver gráficos diarios, ver gráficos semanales, ver gráficos mensuales nos ayudan a ubicarnos y entender cuál es el sentimiento general y hacia dónde pueden estar impulsando los profesionales. Número 4. Encontrar una ventaja en el mercado. ¿Qué significa encontrar una ventaja en el mercado? Es encontrar esas pequeñas acciones que hacen que te dan el 80% de la rentabilidad y enfocarte ahí. Es lo que denominamos encontrar un nicho. Un nicho es la especialización que un trader tiene que encontrar en cosas simples, en cosas sencillas y que probablemente solo le funciona a ese trader. Quizás a otro trader no, pero es la forma como se hace eficiente un proceso. De esa forma, ¿qué nos aseguramos? Nos aseguramos de no estar improvisando y no estar inventando en ningún momento en el mercado. Y finalmente, probablemente sea lo más importante, es una gestión de riesgo adecuada. Una buena gestión de riesgo. El principal problema como traders independientes, sobre todo cuando se inicia, es que no tenemos, o la gran mayoría de las personas, por lo menos lo que me tocó a mí, no tenemos acceso a grandes capitales al iniciar y necesitamos hacer crecer las cuentas y que de esos rendimientos pues tenemos que sacar tanto dinero para nosotros como dinero para que la cuenta o el negocio siga creciendo. Como tenemos esa presión de hacerla crecer, de sacar dinero y demás, hay veces cometemos un error y es de que no somos consecuentes con la gestión del riesgo que hemos planeado. Y esa es la muerte más rápida que puedes encontrar en el mercado. Porque si tú tienes una buena gestión del riesgo, te vas a asegurar en el mercado por lo menos meses, años. Y sobre el tiempo o sobre el proceso, te puedes asegurar que vas a encontrar cuáles son los errores, cuáles son esas falencias y cuáles son las virtudes y las fortalezas. Y trabajar en pro de esas fortalezas y esas virtudes para hacerla crecer. Entonces, tener reglas de gestión de riesgo, tener reglas no solamente límites de pérdidas por trade, diarios, semanales, en fin, sino también reglas personales de cómo te comportas, cuál es tu meta para ganar. ¿Qué pasa cuando estás por encima de la meta que vas ganando? ¿Cómo van a ser tus reglas ahí? Esas reglas personales es lo que te pone por encima. Al fin del día, la mejor manera de batir a los profesionales, de batir a los institucionales y de batir al mercado es enfocarte en lo que puedes controlar y echar a un lado lo que no puedes controlar. Así que bueno, seguimos con todos estos jueves. Estamos hablando solamente de temas técnicos de trading, ¿ok? En SebasTrader, si van y me siguen en Instagram, durante la semana vamos a estar hablando de muchos más temas, como temas de economía, de inversión,
y les cuento un poco también cómo fue mi proceso, cómo es mi proceso, en qué estoy ahora, qué no hago ahora, lo comparto en las historias y tal. Así que bueno, me gusta ver la interacción que estamos teniendo. Déjenme en los comentarios qué les parece, agreguen más temas, generemos debate y nos vemos el próximo jueves, 8 de la mañana en YouTube, 11 de la mañana en Instagram.